Con todos ustedes, Marta Edura y Eduardo Noriega. Buenas noches. Juanma Bajulloa, Julio Meden, Mariano Barroso, Fernando León de Aranoa, Alejandro Amenábar, Agustín Díaz Llanes. Todos ellos ganaron el Goya al mejor director novel en su día. Esta noche los finalistas son Paula Ortiz, por De tu ventana a la mía. No pienso morirme sin tener un gran amor, como en las películas. Quique Maíño, por Eva. Paco Arango, por Mactú. Gracias. Eduardo Chapero Jackson, por Verbo. El riesgo asumo. A veces gano. Y el Goya, este año, al mejor director novel, es para Quique Maíño por Eva. Este Goya es muy importante para Quique Maíño porque confirma que Eva es mucho más que una película de gran factura técnica y de gran belleza formal. Eva cuenta, a través de una hermosa fusión entre la ciencia ficción y el melodrama romántico, la historia de un diseñador de robots en busca de un niño artificial especial y su relación con Eva, la niña que sirve de modelo de inspiración para su creación. Eva fue muy bien tratada por la crítica, pero no tanto por la taquilla, así que las 12 nominaciones que ha obtenido y los premios que está recogiendo esta noche seguro que le van a insuflar una nueva vida comercial. Quique Maíño, Goya al mejor director novel. Ay, me siento como Pedro Almodóvar en los Oscars. Pues no va mi actriz y me dice mi nombre. Muchas gracias a todos esos académicos que han pensado que una película tan loca, tan valiente, tan a ratos emocionante y tantos otros imperfecta, merece no solo este Goya, sino 12 nominaciones. Es una barbaridad. Es un abrazo de bienvenida para un debutante como yo y un espaldarazo increíble para mi equipo, para mis maravillosos actores, Marta, Dani, Luis, Claudia, y para cada una de esas personas que han hecho posible este sueño. 400 personas, es mucha gente dedicada a una película. Seguramente tenemos el cine que nos merecemos. Siempre digo que nuestro cine va a ser tan bueno como valientes, inteligentes, creativos y sobre todo honestos sean nuestros productores. Gracias, Sergi Casamitjana, por soñar esta película conmigo. Pero tengo que hoy acordarme de una niña sin la cual no estaría hoy aquí. Claudia Vega, la Eva de nuestra película. Un aplauso para ella, por favor. Claudia. No te sientes. Claudia, no te sientes. Tienes 12 años, yo tengo 36. Eso quiere decir que te saco 2 vidas de ventaja. En esas 2 vidas de más no he aprendido muchas cosas, pero hoy te quiero recordar 2. La primera es que tienes un talento increíble, excelente, inaudito, pero de talentos maravillosos hay a cada vuelta de la esquina. Solo con tu trabajo, tu tesón, tu estudio, llegarás donde tú quieras. Yo no sé si es mucho o poco, pero gracias a estudiar estoy hoy aquí. Primero en colegios públicos maravillosos. Sí, públicos. Y luego la SCAC, la Escuela de Cine, donde aprendí casi todo lo que sé de este negocio. ¿Me prometes que estudiarás? Hay mucha gente presente, ¿eh? Chica lista. Y la segunda cosa, mucho más importante que la primera, es que los niños con talentos maravillosos nacen normalmente de padres maravillosos. Recuérdaselo a tu padre de vez en cuando. Después uno se hace mayor y no encuentra la manera de hacerlo. Yo hoy he encontrado esta manera aquí. Gracias, papá. Gracias, mamá. Gracias, Esther. Gracias, Néstor. Os quiero, hermanos, amigos, Tony, Uri, Aritz, Lluís Segura, a todas las personas que durante estos 4 años y medio me habéis hecho sentir el hombre más especial del mundo, muchas gracias. Y sobre todo,
a dos señores, no sé cuál es mi cámara, pero a esos dos señores que están viéndome desde Barcelona, que dejaron Córdoba hace 60 años y se fueron a Cataluña en busca de un futuro mejor. El futuro está aquí. Gracias por darme la oportunidad de nacer y crecer a la ciudad más bonica del món, a Barcelona. Gracias. ¡Yayo! ¡Yayo! Ahora ganamos mundiales y hacemos películas de robots. ¿Te das cuenta? A este país ya no lo conoce ni la madre que lo parió.